Uy, es bien agarrar carnitas, tacos de carnitas. Ando muy antojada de las carnitas. Miren, hacen tortilla a mano. Ya están haciendo las ya para la chingada que están haciendo allá. Pero sí. Como que está muy lento el celular, miren. Sí, de carnitas. No, no le eche cuero nomás. Ajá, que esté suavecito, pues. He still does. Carl, my sister said hi. Chulas, andamos aquí, miren, con el baby cheese. Ay, les gustan mis uñas. Ya sé que sí, perras, no digan que no. Cuando tengas dinero y trabajes. Llevo apenas eso, perras, miren. Llevo, oye, es tú. Le moví porque en TikTok salió un de ese que, para que se hiciera más chingón estos videos y todo eso. Y le moví y ahora se mira como tipo, como, lo you move fast, pero se mira como, like, capta todo. Pero sí te agarra mucho space. Anyways, so llevo naranjas y llevo esta cosa. Dos de esos queso y llevo un whisk. Y llevo tu culo, Ok, tú grábame como que voy a. Pero no podemos porque no esos carritos. No me comas canes. No lo muevas feo, nomás así. A ver, ¿cómo me veo yo? Voy a llevar plátano, mijitas. Me gusta llevarlo verde porque a mí se me echa a perder si lo llevo maduro. So voy a llevar estos, claro que sí. Pero ahorita llevo esto, verduras y todo eso. Voy a agarrar el pan, mente. Siempre yo como saludable, perras, ¿eh? No, yo estoy gorda porque pues es que Dios así me quiere gorda. Dice, no, porque flaquita vas a matar a todas esas víboras envidiosas, ¿eh? Me dio la belleza y dije, no, la vi. Más bien dijo Dios, ya te doy belleza porque te doy cuerpazo. Olvídate, te van a odiar todas las mujeres. Ah, so llevo esto, siempre llevo esto todo el tiempo. Voy a llevar el pan. Este, ¿cuál es el que agarré otra vez? Que se llevó de trabajar. Oh, les iba a decir también que ya quiero dejar de ese TikTok. Ya en el grupo de WhatsApp les dije, pero ay, la verdad ya no, TikTok como que no me llama la atención. La neta, ya no. Este fucking TikTok nomás quita las vistas cuando quiere. Y poner cuando quiere, yo la verdad no. Yo me voy a enfocar en ustedes aquí. En todas ustedes, mijitas, en todo el culito. No, ando buscando el pinche pan ese. ¿Cuál fue, pues, el que llevé? ¿Cuál llevé? ¿O fue este? Ranchero Softy Club Stewart. No, ¿cuál era? Para French Toast. ¿Eran este? Ya no me acuerdo. Creo que era este. Algo así, perras. Ay, no puedo ni grabar bien. Creo que era este. Y yo vi que era mariscos, pero ¿y qué es esta madre, güey? O sea, ¿este se le echa al caldo o no? ¿Estos son camarones o son crabs? Camarones. ¿Dónde dice? No. Crabs. Crawfish. Crocs. No sé qué dice, estos pero algo así. Son camarones. No, sí, pero hay un tipo de camarones para echar al caldo. ¿Tú piensas que a veces los comería? No. Ay, no. Eso, guacala, dude. Yeah, that's disgusting. That is fucking disgusting. This is not really rico. Ew, eso huele bien feo. Yo que los compré una vez. Una vez lo compró. Dude, esto me recuerda a una muchacha que dijo, dude, mi familia, mi cuñada vive como sardinas o sardinos, algo así. Estos son ojos. ¿Qué son? Sí. No sé qué chingo sea, pero sí. Me acordé porque así viven todos amontonados. Ay, no, con esa pinche vieja. Te pasaste. Ay, me espantó. I don't know. Oh, my God, están vivos. ¿Qué? I think that's... Amigos, ven, y tan este se movió, mira. ¿Te pasas? I don't know. Uf, no. I'm gonna talk, si me lo voy a llevar. Mira esa pinche vieja malacarosa estúpida. ¿Cómo me viró? Oh. Ocupo una de estas costillas. Voy a llevar estas. Claro que sí. Apenas llevo esto, perras, miren. Porque mañana es sábado, ¿no? Mañana es Friday. El sábado les voy a hacer bacon y toda esa madre. Según yo, todo quemo a la verga. Este, ¿qué es? No, yo no quiero eso. Quiero hacer pozole, pero ya después voy a hacer pozole. Algo más que quiera. A ver qué más puedo llevar. Señorita, yo estaba aquí primero. ¿Qué más? Ay, no, soy una perra yo. Este, voy a llevar esta carnita. Ya todo está caro, perras. Ya todo está caro. $12 esta. Yes, I'm gonna go to Cali. Well, I don't know yet. To be honest, I don't know. Because queremos ir de fin de año, pero no sabemos todavía. We're not gonna go until next week. Si vamos, vamos a ir el 19. Yeah, next week. Si next week. Si vamos, vamos a ir el 19. Para de mentir. ¿Qué más? Esta carne no me gusta ya. ¿Qué más? La única carne buena que hay. Ya no hay más.
Hoy la carne molida, sí es cierto. Carne molida. A ver, señora, muévase. I'm recording the baby, not you. Nárale, levántalo, la gente te está mirando. O sea, los estamos riendo aquí, ¿por qué? Anda una pareja, ¿verdad? I don't care if she knows me, but anda una pareja y el vato se la da de muy acá, like, como que según, like, como si con sus ricos. And they're like, ay, ¿no te estás sacando calzón aquí? Y luego él hace en inglés, come on, Mike. ¿Cómo dijo? Yo no sé hablar inglés, pero estos güeyes se pasan de verga también. Like, at least I can say, you know, like, come on, my children. Y este viejo dijo, come on, my children. ¿Cómo dijo? Yo mamá me voltaba agarrando el caso, me volteé así y miro a Naral y me empieza a dar risada. Yo pensé que no lo habías notado, apenas iba a decir. Like, oh, anda como de muy fresón, anda como de fresa. Come on, my children. Como no mames, güey. Primero enseñate a hablar inglés y luego andas con tus putas mamadas. My children. Primero sale de tragar, dejando de estas estampillas. I know. Anyways. Y ahorita una viejita dijo que mi hijo está bien chulo. Mi mamá quiere una leche. Y que... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, perras? Se me iba a caer la perra. Ay, no, casi se le explotó la leche. Yes, I know, bitch, I know. Pero si andan acá de pinches fresones, ay, no mames. Y después van a pagar con estampillas. Yo no voy a pagar con estampillas, pero no menos un mando de persona. Se me antojó una Mountain. Pero a veces se los alcanzo a enseñar. No, porque luego... es que mi hermana conoce de aquí, ¿no? Hay cosas que vamos a hacer, like, que van a decir, why are you talking shit, like, yo la conozco, like, what the fuck, I don't give a fuck, bitch. ¿Cuántos hijos tiene? 3 niños y 2 niñas, ¿sabes? 2 niños y 2 niñas. No, mire, ya, cuéntame. Neta, el pinche vato se le está dando de, ya se está pasando de chorizo. Nos voy a enseñar un poquito. Esos son. Ay, no me importa si me conocen, es la verdad, andan actuando muy estúpidos. I don't give a fuck, dude. Que digan, girl, I know that girl, dile. No me importa, enseñale mi video. Yo digo la verdad. Andan pinches presumidos acá de que son tú que me ves, pendeja, también tú, volteando culos. Estoy grabando donde yo puedo grabar, estúpida. Te manda y vas a ver, perra. Ay, me dice la gente, güey, tú te peleas con todo el mundo. ¿Qué más? Pancakes for. No te estoy grabando. Pancakes for. Nathaniel, yo sé que tengo en la casa, pero lo voy a llevar porque a veces me da buena y mejor le doy volada. ¿Qué les iba a decir, perras? Pero sí, andan corta y le acabo de decir, agarra una chiquitita, ¿qué tal si no te gustan? Y ya después compramos en la Walmart más. O sea, no mames, güey, cálmate, güey, cálmate. Para decir que tienes dinero, güey. Son los que más presumen, son los que menos tienen puto dinero. A mí vale, yo no tengo dinero, ¿verdad? Pero... ando tocando, mi hijita, ando tocando a ver si son buenos. Porque hay unos que no sirven ya y los dejan allí. Pero sí, mijitas. Y el señor se está viendo el culo por eso. Nari, estás bajando mucho de peso. ¿Andas haciendo drogas o qué? Llevo eso ahorita, chulas. Llevo eso, miren. Solo lo único que llevo. A ver cuánto va a ser. Lo viste mi mamá que andas enseñando la nalga, Nari. El viejo de atrás se está mirando. Ya dale, ya dale. Llevo, tengo coin en la casa. Tengo... esa viejita yo la conozco. Siempre va a la peluquería. Como si yo voy a la puta peluquería. Ay, qué mamona, qué mamona. Pues hay maruchanes aquí en la Winco. Por favor, anúnciense. Que no vendría más. ¿Qué señora gordita? ¿Qué señora gordita? Yo ando promocionando las sopas, cállese el hocico. Miren, este maruchanes, lonche, le echan lonche a su husband. Ahí dice lonche, son para los husbands. Yo sé que nomás que le estaba rompiendo. Son este de camarones que gusta Eric. Eric se los da. Mira, cuando no tenga lonche, pues ahí, que le, ahí le doy. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, hija de tu puta madre? Pero sí, perros, es todo lo que llevo. ¿Dónde estoy grabando? No. Dale, dale, dale. Un chingo de gente, güeyas. Un chingo de gente. Eso. Derek. Casi como Dan Eric, pero no. Mickey. Le quiero comprar esos, miren. Pero nunca me los trago. Yo soy bien pendeja, pero yo mañana voy al gimnasio. No, el lunes. Este dejé de descansar porque la matriz la traía caída, pero... ¿dónde están, manes? ¿Los venden aquí? Esto, proteína, como si vas al fitness y toda esa madre. Pero me voy a tener que llevar. Ay, no, I don't like this. Oh, sorry. Ay, cállate, te gustó. Te gustó, párale. Carlitos, nada, linda, acá de puta. Oye, una buena, ¿te me lo mojas? No, a ver, déjame voltear. What's his last name? Mira, you Carlos, de Texas. De like, Texas. Have you seen the vlogs that you said? I'm not stop lying. You see the vlogs. The vlogs? The vlogs. No, really. Carlitos de Texas. ¿Es de Texas? Chicago. Chicago. Chicago, Texas. No? Yeah, I don't know. I don't know. It's the same. Pero
Carlitos dice, no, que ya no tiene nada y cómo quieres que que vaya. Entonces, entonces you're fucking lying. You're fucking lying. Me vas a hacer pendeja, dice mi mamá. Dice mi mamá, me vas a hacer pendeja. La pendeja son ustedes. Este, voy a llevar uno a Arizona. Me voy a llevar uno de esos a Arizona, Eric. ¿Qué más, perras? ¿Qué más les echo? Yo no me estoy grabando lo pendejo. Ustedes me dijeron, wow, que ustedes, que tú sube, que no sé qué, que graba lo que sea. Lo otro, y yo tengo todavía de la casco allá. Conflays, ay, no, no tengo los conflays del week. Que ni dan buenos, por cierto. Ay, no puedo voltear el carrito. Me voy bien, pinche fea. Pero la gente me queda viendo como que, ¿qué pedo? Oh, les voy a llevar un snack a la escuela de JC. Ya podemos llevarles. Pero ¿cuál? Tienen, que, tienen 20 kids, so. Una que tenga 40, lo que sean 2020. 40, 40, 40, 40. Se me canta la mano con subir así el puto celular. Pero me. Mira qué fea. No, ay no, perras, ay no, de verdad. Me veo bien demacrada, bien culiana, bien culieta, bien cogida, bien. No. I've never seen it. Ay, no sé cuál es, no sé. Yo la verdad no sé esos de baile de TikTok. Como le decía a mí, creo que te parece de TikTok, la verdad. Ya me tiene harta. Oh, voy a llevarles este $7. Oh, tiene 40, sí. De esto los voy a llevar. Ay, pero ya está que rompida. Oh, no, está así. Stop. Diles que me sigan en mis vlogs. Este, trae 40, se lo voy a llevar a JC a su escuela. Se lo voy a llevar mañana. Pero van a creer que... Ay, no, es que yo nosotros tenemos dulces en la casa y yo agarro todo. Yo todo me trago. Bueno, les voy a llevar unas chiquititas. Este trae 10. Con este tiene. Ahí en la casa. Este. También, bueno, yo unos chingo todos. Casi, la verdad, yo no acostumbro a llevar dulce. Entonces, yo no sé ni por qué estoy gorda, la verdad. A veces digo, es que me la paso en el gasolín todos los días. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Crackers, ne. Natalia todas las tira. No le gustan. Les voy a llevar Oreos. Si les gustan los Oreos. No quiero llevar muchos. ¿Saben por qué, perras? Porque no me quiero bajar el lonche. Es lo que a mí me... ¿Sí está grabando o...? No quiero bajar el pinche lonche. Mira las galletas que sacan. Wow, a ver, le voy a llevar unas blancas estas. Vale 3 y algo. Esas las voy a llevar. Estas, miren, golden. Para que no se encajeque. Chocolate, pero un bowl. Un bowl. Un toro. Miren, ya encontré el aceite extra virgen como yo. Claro que sí. Está bien caro. Me lo chingo like en una semana. Yo nomás, para que vean que sí cocino, perras. Tengo aceite de coco, pero ya no lo venden aquí, el aceite de coco. El que estaba bien bueno, el aceite de coco, venían aquí. Pero lo agarré en la casco y no me gustó. Porque es como para el pelo, no se sabe, mucho a poco, mucho, mucho. Te duele la cabeza, que ch... Ay, Nali. ¿Cómo te estás levantando? Esto es muy malo para su salud. Para todos les digo, este aceite de mazola, sorry, no me están promocionando, pero yo sí les promociono que esto es bien malo para su salud. A mí un drogatólogo me lo dijo. No, un drogatólogo no. Un pinche... Un doctor especialista me dijo que esta es la mazola. Es dañísimo para tu corazón, para todo tu cuerpo, intestino y todo eso. Esta viejita más que chicle. En esta línea necesito... ¿Qué necesito, perros? ¿Qué necesito? Ah, polvo para el sol. No, polvo no. Perfumes tengo, pero déjame cambiarle ya. Este ya me lo llevé a la casa. ¿Dónde le puedo oler? ¿Dónde le...? Ok, le puedo oler aquí. A ver, déjame le raspo. No, este me trae recuerdos a mi perra. Y mi perra me la robaron y no. A ver. Ay, se huele bonito. Como como andaba en la lavandería. You don't know how to talk in Spanish. I fucking do, bitch. Eso fucking do. Te la remiento para que veas. Eso siempre los uso. Esos. Estos ya los... Ajá. Siempre los uso. Tú, va a estar... No, va a volver todo mezclado. A ver cómo le raspo. Este olor siempre lo tengo en mi casa. I don't know. That's disgusting. Mira, este perfume siempre lo tengo en mi casa. Mira, no, ya está choteado. Y eso lo llevaron todos. Miren, no sé qué lo hice. ¿Cuál más? Este y también ya mi mamá lo tiene. Me da asco, ya no lo quiero usar. Ay, la señora va a pasar. Voy a agarrar ese, mira, el pinol ese. Voy a empezar el carrito ya. A ver cuánto dinero va a ser ahí, no, hombre. Voy a llevar este. Este sí me lo quiero tragar vivo. Ese ya lo he usado. Es esa, la de sandía. Te dije. Esa la tengo bien recordada. Me trae recuerdos. Muchos recuerdos me trae.
¿Qué les iba a decir? No, perfume no. Ya me duele la cabeza, Nelly. Ya me duele la pinche cabeza. Jabón tengo en la casa, gracias a Dios ya acabé de lavar. Jabón de los trastes también. ¿Qué más? Tengo guantes. Dale, mueve el niño. No más vine por esto, por perfume, pero no. Perfume no. Sí, sí, toda la alfombra, pero tipo de perro. No te estés echando eso porque las señoras se van a enojar, Nelly. Yo ando viendo que ese billete me llevo porque están bien caras, güey. No mames. ¿Qué pedo, güey, con esta vida? A ver, esta es la más barata. $7 por 3, no mames. Mejor me llevo el de 4 por 2. Sí, mijitas, hasta que vaya la casco. Porque no. Está bien caro ya las putas cosas. Aquí también está bien caro. Aquí en lo único está bien caro todas estas cosas. Todas estas cosas está bien caro. De Natalia del Niño ya se me están acabando las toallitas. Quería comprarles una mamila. Un vaso, lo voy a comprar uno de esos. Pero allí no. Yo miré uno en Amazon que estaban bonitos, que se le quería agarrar a Natalia, pero ese güey nunca se traga nada. Ese se lo compré a Natalia y todavía lo tengo. Estos a mí como me gustaban. Todos estos bien bonitos de chupón, pero ninguno me agarró chupón. Natalia se lo compré también. Le compré el de la jirafa y nunca. Yo no sé qué mamá aquí se lo perdió, no sé qué chingados. Ir a Natalia para Danny para comprárselo, pero no lo va a querer. Yo ya lo conozco, mosco. Me desespera cuando no agarran el puto chupón y tan bonitos que se miran. Ay, no manches, 1.39 estas pinches mamilas, pues ¿qué hacen? ¿Qué? No, mejor me las compro. A ver si les voy a agarrar unas mejor. ¿Cuánto valen? ¿$2 esas de allí? Ay, no, mijitas. No. Le voy a comprar uno. Le quiero comprar uno de estos a... Bueno, ya le quiero comprar uno de estos, pero no. Ya tiene muchos, lo va a perder. Todo pierde, la verdad. Pero hay que agarrar una mamila. No, mejor no. ¿Piensen que lo va a querer Natanael? Vale $8. No, mejor no, yo ya sé que no lo voy a comprar. Alguien de ustedes me había dicho que agarrara un vaso tipo como chichi que venden en la Walmart o dos y algo, creo. Pero ya no están. Yo fui la otra vez y ya no estaban. Ya me voy porque este pinche cabrón no va. Ay, luego ya voy a agarrar estos. Yo todos los tiro. Yo la verdad, yo no los agarro. Todo eso yo los tiro. Yo no los agarro. Mira, la Similac. Ya no está el azul. Ya todo quitaron porque está chorreada. Está chorreada. Un chingo de gente ahí. ¿Me está grabando? O sea, me cobraron $300. No, me cobraron 243. Y las bolsas, le dije que traía, que yo traía 19 bolsas. Y ni siquiera traigo 19 bolsas. Traigo como like 8. Y me pasé de verga. Dije que 19. A mí me regresó 57 back. Like, what the fuck, dude. Agarré 89 items. Aquí dice, that is not fucking true, bitch. I'm gonna fucking count them cuando llegue a mi casa. Like, what the fuck, bitch. Count, strip for me. It's strip for me. La bolsa es like 9. Le dije, oh, fueron 310. Para que me quede este dinero. Ah, no voy a pagar los putos celulares. Anyways. Is that my sweater? Oh, no. She's so pretty. Like, she's my homegirl. She's like, oh my gosh, she knows how to fight. What the fuck are you saying? Yeah. Iba a pasar por mi café, pero mejor no voy a pasar por mi café porque ya le compré un Monster y le voy a comprar Starbucks. O sea, como ya agarré un Monster, ya no te voy a comprar Starbucks. Otra cosa, yo necesitaba mi café, pero no ocupo café. Quiero son. Voy a hacer caldo de mariscos allá a la casa. Caldo de mariscos. Yo sé cocinar. Tú no me digas qué tengo que hacer. Allá les enseño un poquito que compré. Ya se dieron una puta idea. A veces digo yo, ¿qué le hay a la gente a mis videos? Digo yo. Pero siempre me dicen, girl, es que hablas bien chistoso, güey. Like, no eres como otras de que hablan cosas como decentes y yo, ¿no? Y bien vulgar. Señora, apúrele porque la llevo. Nadie, saca el agua porque me estoy acá muriendo de la sed. Saca el agua. Bueno, las dejo chulas. Voy a ir ahorita a la casa y me voy a levantar otro pinche menichuki. Me voy derechito a mi casa a bajar el lonche. Ay, no, tengo que ir acá arriba a pagar el celular. Ay, no. Mentira, ya se ve que saque ya para que lo pague él. Ay, yo no. Tengo una sed, perro. Pero se perdió esa muchacha. You should go take a picture. Pobrecita, 30 años, dude. A lo mejor en las drogas, no. No. She looked like... No se mira como 30, se mira como 20. Ay, como yo. Yo no me miro de 24, yo me miro de 18. Ah. Tú di que sí, perra, tú cállate. Yo puse una pata, porque ahí se nos la chacha. Ay, pero cernito. Ese güey ya va a estar. Ya va a tener hambre. Ya. Ya me calauricé. Ya. Güeyes, pues estoy aquí en mi casa ya. Como pueden ver, van a decir, no, güey, estás en el puto basurero, qué pedo.
Estoy aquí en la casa, ya llegué, ya bajé loncha como de poquito y ando valiendo vergas, mijita. Y yo viendo que ando pelona, yo creo que ya se me está viendo la puta frente de todo por volarme de mis hermanos y de mi cuñado, la verga. Anyways, pues estoy haciendo costillas de puerco, mijita, en chile rojo, como tipo mole lo voy a hacer. Algo les voy a decir. Creo que el Cacas, bueno, el cara de Winnie Duck va a ir a grabar una canción. No, no es cantante ni la chingada. Se quiere hacer pasar cantante, pero no es cantante. Ni al pinche la pulga llega. Canta música cristiana según él, pero bueno, hay que dejarlo. Que tenga su sueño, ¿ya no? Me pueden ver la cara de que me quiero dormir a la chingada. ¿Dónde está la cámara? Acá está la cámara. De que me quiero dormir a la chingada. ¿Por qué me miro bien pinche feo? Pues así estás, güey, pues tú también estás fea. Tú también estás fea, yo no digo nada. ¿Por qué el niño siempre se levanta cuando voy a grabar o voy a hablar con alguien o voy a estar en vivo? Porque siempre, como que hay un espíritu maligno que me dice, levántate, güey, levántate, tu mamá va a estar en vivo, tu mamá va a estar grabando algo. Y ahorita duró como, una hora sin hacer ruido. No, 45 minutos, sin hacer ruido, todo dormidito. Ya va a empezar a llorar, wow. ¿Qué les iba a decir? Pues nada, estoy haciendo costillas de puerco. Déjenme les enseño. Van a decir, güey, qué chingados es esta comida. Pero miren, le eché una hoja de lauriel y le eché una mitad de cebolla. Ya sé que me pasé de verga, no lo tiene que echar así, pero se le eché, para que agarre más sabor. Le eché sal y consomate de pollo. Ya sé que es de puerco, pero de pollo, uff, los deja bien buenas. Ahorita espero que se dejen que se cosan bien y bonito. Ya después las saco y las frío en aceite, le echo la salsa y va a quedar bien, pinche perro. No sé, pero siempre mi comida queda bien perro. Yo sé lo que les digo, perras, yo sé, algún día voy a tener mi restaurante, pero mi mamá va a ser mi cocinera, ya les dije, ¿no? Mi mamá va a ser la cocinera y voy a poner muchachas en bikinis casi, ¿dónde está? Muchachas en bikinis casi, de meseras, claro que sí. Voy a después, esta es la salsa que le voy a echar a la pinche carne esa de puerco, las costillas de puerco. Lo malo es que poniendo tres tomates, chiles guajillos, chile de árbol y ya es todo. Le quiere echar un chile de, o dos chiles esos de... No, chiles, jitomates, tomatillos. De lo que llevan la hoja verde, pues, fíjate la chingada. Para que agarre sabor, porque a mí siempre me la agarro sabor. Entonces ahorita lo voy a echar como uno o dos. No, tal vez uno para que agarre sabor. Yo sé lo que les digo, agarra sabor, mijitas, perfectamente bien. Yo sé lo que les digo, que me hagan caso, chingado. Así que pues, esta es la salsa que voy a hacer, mijitas. La voy a poner a cocer. Excuse me. Estaba calladito perfectamente bien ahorita. Pero sí, perras. Es lo que voy a hacer, mira. Aquí está la receta para que la haga bien sabroso, güey. Y aquí está el arroz, güey. Las estoy haciendo el mo, que está ya la pincha afuera. Ay, qué mamadas. Sí, le metí la cuchara que le es de la... Ay, aquí les importa, yo me la voy a tragar a ustedes, cabronas. Y le pico tanta cebolla a los pinches mini chukis. Me dicen, no, sácala, bro. Le tiene que dar sabor, mijita. Y también en vez le echo ajo. Pero ahora no sé qué chingados pasó que agarré ajos de los grandototes. Unos grandototes así. Dije, yo nunca había visto esos. Dije, what the fuck is this? ¿Me estará embrujando? ¿Qué pedo? ¿O qué pedo? Ay, ¿qué es esto? Oh, cebolla. Pero espero que se dore así tantito. Que esté más doradita para que salga más buena. También el arroz me sale bien buena, mijitas. Me está antojando, no sé por qué. No, no estoy embarazada. El sábado empiezo mi regla. Claro que sí. Miren, güeyes, cómo me quedó mi arroz. Tipo quinceañera. Sí sabe mi arroz. La que entendió. Miren, ahí están los... ¿Cómo se llama? Costillas de puerco en salsa roja. Yes. Ya les voy a subir estos pinche mini chucks. ¡Ahí voy! ¡No, hombre, no dejen hacer nada! Aquí andamos en el juego de mi sobrina que va a jugar el voleibol. Ahora sí quiere salir, ¿verdad? Primero que sí le echa ganas porque... Voy a ver esa listada, por eso. ¿Qué van a jugar ahorita? Yo siento que va a ganar ahora el equipo de Yamile, because ellas están bien chiquititas, mira. It doesn't matter. Because no van a alcanzar la pelota. Por eso, porque está chiquitita, no tiene tanta fuerza. Yo creo que esta vez Guanache va a ganar. ¡Telen, hijas de perra! Ya le dije. Me da ganas de meter, por ahí me quedo yo y meterme. ¡Ay! ¡Más recio! ¡Ay, no! Yo era buena play también. ¿Tú nunca jugaste? Sí, jugué. Jugué un chingo todo el año. De 8th grade. Can you just shut the fuck up? I'm vlogging. It's another thing. Ándale, ese sí tiene huevos, ¿y la ves? Que se pasan de estúpidas, gritan cuando estamos a pegar. ¿Cuándo quién va a pegar? Dime tú, yo te aquí te entiendo.
Es que ella sabe. Ella sabe jugarlo perfectamente bien. Mira, ¿ves? Ahí va, al suelo, al suelo. ¿Ves? Ella es la que sabe. Todos saben, más que ella grita.